Dos décadas apostando por la cultura y la música en uno de los municipios más poblados de nuestra tierra. El Auditorio de Barañáin celebra sus 20 años al pie del cañón y lo hace con la música de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Antes del concierto, Nerea se ha pasado por allí y ha recorrido el auditorio de arriba a abajo. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al Auditorio de Barañáin. Nace por allá en un proyecto que se hizo en el año 95 aproximadamente, pero que no vio frutos hasta el año 2003. Cumplís este año 20 años, es vuestro aniversario. ¿Cuál ha sido durante todo este tiempo vuestro objetivo? El de impulsar las artes escénicas, eso por encima de todo. La idea original de este espacio no ha sido otra que la de funcionar como un referente comarcal. En el momento que esto se abrió, todavía no existía Baluarte, por ejemplo. El espacio, la idea era que no solamente iba a satisfacer desde el punto de vista cultural y artístico a la localidad, la idea es que abarcara toda la comarca como tal. La persona que se le ocurrió, o los que se le ocurrieron, seguramente pensaron en algo tremendamente ambicioso y grande, poderoso. Y prueba de ello es que este espacio es muy exquisito. Sois el tercer auditorio de Navarra por detrás de Baluarte y El Gayarre. ¿Por qué elegiros a vosotros? Independiente de las características que tiene, que técnicamente son muy buenas, tanto de acústica como de comodidad de sus butacas, el personal que trabaja aquí es fuera de serie. En estos momentos, pues van a quedar en las mejores manos de lo que es el auditorio desde el punto de vista con el responsable técnico, con Felipe Pérez. Nació prácticamente con el auditorio, lo conoce de cabo a rabo, no hay llave ni puerta que se le escape. Mira, vamos a empezar por el espacio que estamos. Por favor, José T, ¿puedes poner un poquito de iluminación? Estamos en un escenario bastante grandioso, estamos hablando de 500 metros cuadrados de escenario, muy similar al primer espacio escénico de Navarra. Desde aquí, Felipe, desde las alturas, entiendo que se controla parte del escenario. Efectivamente, estamos ahora en la tercera planta, hay una cuarta, incluso una quinta, donde podemos controlar lo que es toda la maquinaria escénica del Auditorio Barañáin. Y como podéis ver, en esta zona tenemos todo lo que son las contrapesadas, y todas son manuales. No sé si se fían mucho de ti, que he visto ahí abajo que se están poniendo unos cascos, ¿eh? Sí, para poder abrir las puertas a nivel técnico y trabajar en este escenario, nosotros tenemos un mínimo de personal, que son 3 técnicos para poder abrir este escenario. Pues mira, aquí estamos precisamente en los 2 puentes que tiene el Auditorio Barañáin precisamente para hacer toda la dirección del frontal para los espectáculos. Es muy importante tener un buen frontal, tanto de primera mano, de primer término, como en segundo, como el que podéis ver allá al fondo, ¿no? Y sin el frontal muchos espectáculos no se podrían realizar. En Auditorio Barañáin disponemos de 4 salas de ensayo y concretamente en esta tenemos de forma permanente a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Felipe, ¿y los que os quedan? Pues la verdad que sí, son 20 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha ilusión, y te puedo asegurar, Nerea, que este espacio no va a ser 20 años y seguido, sino van a ser por lo menos 40, 50, 60, hasta el infinito, porque tenemos mucho Auditorio Barañáin, gracias también al Ayuntamiento de Barañáin, para muchos años.